Continuamos recorriendo cabañas. Hace pocos días, cuando cubríamos la Expo Prado, todos ustedes saben que a nivel oficial se ha anunciado que la apertura del mercado estadounidense para carne bovina con hueso es prácticamente un hecho. Y la ovinocultura nacional necesita razas y de híbridos que sean productivos para poder mejorar precisamente esas condiciones que se necesitan para ingresar a esos mercados. Se necesita cantidad, calidad, volumen. Y bueno, Javier Filiat nos decía que el Merino Duni cuenta con todas esas condiciones y que ha optado por este híbrido, del cual vamos a hablar cómo se logra. ¿Por qué razones? Bueno, nosotros somos tradicionalmente criadores de Merino Australiano, somos la quinta generación de Merino Australiano. Pero hoy, con la tendencia de los mercados a que este tipo de lana Duni, esta lana da entre 19 y medio y 20 micras en ovejas y 18 y medio y 19 en borrego, la tendencia es que las lanas superfinas no valen mucho, o sea, están bastante similares con las lanas medias de 20 micras. Esta raza se ha vuelto una raza muy interesante. Nosotros hace 6 años empezamos a introducir carneros de 3 árboles sobre majadas merino australiano. Y bueno, acá estas ovejas, por ejemplo, que estamos mirando, son la cuarta generación, diríamos, son ovejas puras, ya los hijos salen puros. Y siempre usamos la genética de 3 árboles. Y bueno, como Duni Merino te da una prolificidad muy, muy importante, te da un 120% de procreo, entre 100, 120, depende si te agarras un temporal o no. La oveja es una oveja pesada, pesa 65, 70 kilos. Unas carcasas enormes. Enormes. El cordero tiene una velocidad de crecimiento tremenda, muy grande. Y bueno, te da un cordero aparte bastante magro. Y unas carcasas grandes. Justamente lo que quiere el mercado de Estados Unidos son carcasas grandes. Australia se introdujo en el mercado de Estados Unidos por tener carcasas más grandes que Nueva Zelanda. Y bueno, Australia usó mucho el Duni Merino desde que se empezó a introducir, y hoy en Australia es una de las razas que está creciendo. Estamos viendo allá al fondo algunos corderos prácticamente recién nacidos, y hablábamos de la vivacidad y el tamaño que tienen prácticamente a pocas horas. Esto seguramente, y allá alguna oveja con mellizos, la mayoría de ellas, esto seguramente va a seguir creciendo en la ovinocultura uruguaya. Sí, yo creo que hay que reconocer, la oveja no ha parado de bajar desde hace muchos años en Uruguay. El rubro no es rentable, por eso el productor no es tonto. Si fuera rentable seguiría creciendo, se estabilizaría. Y bueno, este tipo de ovejas es bastante más rentable que lo que es la Corrial. Ya lo ha demostrado en ensayos, que la cruza Corrial con Duni es más rentable que la Corrial sola, lo ha demostrado en línea, diríamos. El ensayo, por mayor crecimiento, mayor precocidad. Y bueno, y también es más rentable que el merino, porque te da mucha carne y de mucha calidad. El discurso del presidente de la Asociación Rural del Uruguay señalaba hace pocas horas nada más que tener confinadas las ovejas cerca de las casas como consecuencia de los depredadores y el abigeato significa bajarle el área a la ovinocultura. Pero también nosotros decimos y observamos que también hay que saber manejar el depredador, hay que saber cuidar las ovejas, y aquí está la prueba de eso, ¿no? Sí, sin duda que los depredadores es un problema, pero bueno, es decir, la oveja, el cordero nace fuerte, una oveja que nace con mucha leche, no tiene mayores problemas con el zorro, el carancho, que lógicamente si se pueden eliminar mejor, sin duda. Lo que nos está más complicando a los productores de ovejas en el Uruguay es la mosca la bichera. Yo siempre que puedo lo digo. El sistema de erradicación de la mosca la bichera ya se hizo en Canadá, Estados Unidos, México, todo Centroamérica. Y bueno, y no es posible, el único lugar que queda mosca la bichera en el mundo es Sudamérica. Y Uruguay ya se hizo una experiencia en Artigas, en la frontera con Brasil. Anduvo fantástico y creo que cuesta 55 millones de dólares hacer esa. Sería muy importante que a nivel de Estado que tendría que fijarse eso, porque la industria lanera es muy importante en Uruguay, da mucha mano de obra. Y bueno, y hay mucha lana importada, un 30% de lana es importada, porque la industria no produce.
pusimos suficiente lana en Uruguay, y eso puede traer problemas al futuro de cierre de empresas. Una de las limitantes que a veces tiene también el ovino en el Uruguay es el tema del tietín. ¿Cómo se comporta el merino duni con esa afección? No, ya lo tenemos eliminado hace muchos años el tietín, pero la llaga, diríamos, la llaga interdigital, que es una cuestión que viene con la mucha humedad, eso simplemente con un par de baños en el momento oportuno se comporta bien y se comporta mejor que merino sin ningún problema. Bueno, ya no solo como productor, sino como vicepresidente de la Sociedad de Criadores Merino Duni, ¿qué le dirías a aquel ovejero que quiere mejorar su productividad? ¿Le aconsejarías incorporar progresivamente el merino duni? Bueno, yo creo que hoy por hoy la oveja, si no le metemos genética o no cambiamos, los números puede significar no ganar plata o ganar plata. Otras razas, otras especies, otras formas de producción nos esperan. Continuaremos visitando cabañas en pocos días nada más aquí en Charrúa Televisión.